Sánchez, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros puntos de vista, arrancando una nueva semana en este doble 10-10 de octubre. El gusto de saludarles y, por supuesto, listo para compartir un montón de noticias en esta noche de 12 grados. Estamos en una primavera maldita, no por ligera, sino... ¿Por qué así? Y maldita la primavera, Yuri. Y queríamos salir a caminar, el sol, las flores, sí, así nos vendieron esta estación. No, y aparte que tuvimos un invierno tan caluroso y ahora de repente estamos con una primavera de 12 grados centígrados garuando inclusive. No. La primera esta primavera es maldita porque nos se hace sentir... ¿Qué tal, Fer, Jorge? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? A mí me gusta. ¿Te gusta este clima? Tiene invierno. Basta una hora. Una hora. Pasó. No, Diego fue el primer censurado. Ya pasó entonces la primavera, ya tenemos que prepararnos de este invierno, mal. De este nuevo invierno, a lo que va a ser ya seguramente el verano. Pero bueno, mucha gente dice a disfrutar que van a venir días muy calurosos todavía en este año. Y arrancamos con información en vivo ya, y está Julio para contarnos de qué se trata, porque hay fútbol y fútbol de primera. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Abrazo fuerte para Fernanda, para Jorge, a la teleaudiencia de Puntos de Vista. Donde no hay ambiente primaveral es en el Estadio Arsenio Erico. Algunos inconvenientes en lo previo, principalmente de los hinchas de Cerro Porteño que no pueden adquirir sus entradas. Después pudieron comprar para el sector asignado a la gente de Nacional, que pueden ingresar, que no, en fin, así está la cuestión. Pablo Coronel está por allí en las adyacencias. Pablo, retornamos contigo. Un abrazo. Gracias, Julio. Así es, aquí estamos todavía. Muchas denuncias, que gente que tiene entrada, que gente que tiene mucha entrada, que quiere vender, que vende a una gran cantidad, una suma. Vamos a hablar con los señores que están por aquí. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿De dónde está viniendo? Acá cerca nomás. ¿Qué te dijeron sobre el tema de las entradas? Allá hay uno de Campera Azul. Allá está. ¿En la puerta? En la puerta, hay una puertita del costado. Ese tiene todas las entradas visitantes. ¿Todas las entradas visitantes tiene? Ese tipo. Allá está parado, con campera. ¿Quién te dijo? ¿Quién? Porque vimos, tenía la mano. ¿Pero estaba vendiendo o...? No sé, estaba haciendo. La reventa está a 150 mil guaraníes. No sé si son gente de él, no sé. Una lástima, ¿no? Y sí, era igual. Van a perder. Gracias, señor. Aquí está. Uno de los hinchas de Cerro Porteño. A ver si me acompaña, vamos a ver si podemos llegar hasta... Según el señor dice que allá está, vamos hacia la gente de Nacional, en donde decían algunos que él tenía todas las entradas. Vamos a ver si... Acá estamos llegando hacia el sector de el señor. A ver, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Estamos en vivo, en directo. Acá con... No, yo, gracias, amigo, gracias. Bueno, según lo que decían es que vos tenías muchas entradas, ¿es cierto? Entradas no tiene nada que ver. No, pero tenemos que consultar. Funcionario del club, sí. No, pero decían los hinchas ya de Cerro que según ellos vos tenías muchas entradas. No, nada que ver. Soy funcionario del club, ahí se vende la entrada. Pero para los hinchas de Cerro ya no hay, ¿verdad? No, no hay más entradas, termino. Se habilitaron 400 entradas y terminaron allá. Bueno, y la queja es que se habilitaron esas 300 entradas para las 5 de la tarde, pero antes ya no hubo más, decían ellos. En ese sentido, no sabría decirte, porque yo no me encargo, se le asignó a una persona específica para la venta de entradas. Yo soy solamente un colaborador del club, amigo. Bueno, muchísimas gracias. Dale. No, queríamos sacar de la duda. No, a la... Sí. La denuncia en sí. Los muchachos me van a enviar al frente. Soy el encargado de seguridad del club, pero no, nada. Perfecto. Se está trabajando con la Policía Nacional de manera coordinada para que todo salga de manera correcta a este servicio. Dios mediante. Dale, muchas gracias. Ahí está. Sí, decía Julio. No, la denuncia en sí de parte de los hinchas de Cerro Porteño es que supuestamente a las 17 iban a habilitar las 300 entradas para los aficionados. Sin embargo, llegó el horario estipulado y automáticamente sale una publicación de la cuenta oficial en Twitter del Club Nacional donde dice que ya no había entradas. O sea, ¿qué pasó finalmente con las entradas? O sea, ¿desaparecieron por arte de magia o qué fue lo que pasó? Uno no encuentra una explicación coherente a eso, Pablo. Y la verdad que no, porque acá uno que le preguntábamos nosotros precisamente, eso es lo que decían, ¿verdad? Que ya no había entradas, que algunos estuvieron formando la fila desde las 12 del mediodía, otros vinieron a la 1 y ya no encontraron las entradas aquí para el sector visitante. Antes de las 5, ellos ya, según lo que decían, pusieron el cartelito en las boleterías diciendo que ya estaban agotadas o estaban agotados los sectores visitantes.
¿Algún dirigente de Cerro Porteño no habló sobre esto? Acá está la publicación, si me permitís un ratito, director. La publicación del Club Nacional. Sí, adelante, adelante. Sí, para dar lectura nomás, Pablo, un rato. Las entradas para los sectores visitantes están agotadas. Las mismas fueron distribuidas a través de la dirigencia de Cerro Porteño. O sea, acá directamente le tiran la pelota a la dirigencia de Cerro Porteño. ¿Qué dijeron ellos al respecto, Pablo? Y vos sabés que quisimos consultarle a algunos directivos que se bajaron por aquí, porque aquí están los autos de los directivos, ingresaron por aquí, pero nadie tampoco habló, ¿verdad? Nadie dijo nada, nadie salió a decir que eso era verdad o mentira, ¿verdad? Inclusive preguntamos y decían que no, los propios directivos de Nacional ya habían vendido todas las entradas, según la denuncia también que los revendedores tienen una gran cantidad de entradas como siempre, y eso es el clamor popular del hincha de Cerro Porteño aquí, que vino desde muy temprano, hizo una cola bárbara, claro, desde bastante tiempo, y bueno, lastimosamente se va a quedar afuera sin ver el compromiso y sin ingresar también a la cancha, ¿verdad? Pablo, nadie está en contra de la gente que trabaja, nadie está en contra del servicio de la reventa. O sea, particularmente, al menos yo no estoy en contra. Pero cuando hay una diferencia abismal entre el costo real y el costo de la reventa, ahí ya pasa a ser un inconveniente grave donde la dirigencia también tiene que meter mano, porque si no, al final termina siendo un maltrato a la gente. Y siempre pedimos, exhortamos a la gente que vaya a las canchas, que no haya estadio vacío, que haya acompañamiento, pero si hay este tipo de maltrato, realmente se predica una cosa y al final se termina haciendo otra. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque hay una gran aglomeración de hinchas de Cerro Porteño. ¿Se les va a evacuar de la zona o van a poder estar allí incluso comenzado el partido? Vamos a ver, el comisario estaba por aquí recién. Recién algo inédito. Le preguntamos nosotros a uno de los oficiales si es que podrían entrar ahí donde hace rato ingresaron los hinchas de Cerro Porteño. Si podían ingresar también los hinchas de Nacional y Cerro Porteño, y ellos desconocían por el tema de la organización. A nosotros no nos avisaron nada. Pueden entrar los que tienen entrada, según lo que decían, ¿verdad? Qué loco, ¿eh? Después pararon otra vez el tema de no ingresar los hinchas de Cerro, que tenían camiseta de Cerro. Al final volvieron a ingresar. Todo un tema, toda una desorganización, lastimosamente, para este partido. Una y eso vergüenza. Fue lo que pasó, porque ni la policía sabe. Sí. No, una vergüenza. Digo, no puede ser que el comisario encargado allí del operativo de seguridad no sepa si en un sector se puede ingresar o no se puede ingresar. O sea, ingresaron algunos, después se paró de vuelta el ingreso, se habilitó de nuevo, o sea, al final es una desprolijidad total, ¿verdad? No, totalmente desprolijo, lastimosamente es así. Y hay, vos sabés que es increíble, Julio, porque hay familias, niños, nos decían uno que vino de Capiatá, otro de Guarambaré, que llegaron muy temprano, y bueno, lastimosamente esto es lo que pasó aquí, ¿verdad? No sé si por qué regla de tres, ¿verdad? Vamos a ver si el subcomisario si nos puede decir algo. Subcomisario, sí. ¿Qué va a pasar con esta gente que no tiene entrada aquí antes del comienzo del partido? Bueno, y hay que ver cuál es la situación. Si es que están con total normalidad, tampoco podemos ir expulsándole de este lugar, ¿verdad? ¿No se le va a desalojar de aquí? Hasta el momento no, ¿verdad? Hasta el momento no. Mientras que no haya ningún tipo de inconveniente, pues no es necesario, ¿verdad? Pero luego vamos a invitarle para que vayan retirándose a medida que vaya empezando el espectáculo, ¿verdad? Ya que acá ya no tiene solución. ¿Está garantizada la seguridad adentro? Porque hay hinchas de Cerro, hinchas de Nacional. Sí, totalmente. Sin ningún inconveniente. Y Dios permita que continúe así, ¿verdad? La orden era que no entren hinchas de Cerro en el mismo lugar de preferencia, ¿o siempre tenían esa orden ustedes? No. Existen las personas que tienen la entrada para ingresar en dicho lugar, y todas aquellas personas que tienen la entrada, ellos sí pueden ingresar sin ningún tipo de inconveniente. Tenga camiseta de Cerro o de Nacional igual. En este lugar ingresan tanto aficionados de Cerro Porteño como también del Club Nacional. Tenemos dos pelotones antimotín que están haciendo la divisoria para que justamente se evite cualquier tipo de hecho que pueda ocasionar algún incidente al espectáculo, ¿verdad? Y la gente de Barra Brava y otros grupos se encuentra al otro lado sobre Antequera. Bueno, o sea que se garantiza la seguridad, ¿no? Claro que sí, como siempre.
Muchísimas gracias, comisario. Ahora estamos a las órdenes. Ahí está el subcomisario Carlos Verací. Pablo, o sea que los hinchas, tanto de Nacional como de Cerro Porteño, pueden ingresar sin ningún inconveniente en la preferencia central, porque ojo que es una zona muy comprimida, o sea, el espacio es muy pequeño ahí y sí. Es una bomba de tiempo, me parece, ¿eh? Es una bomba de tiempo. Sí, no, totalmente, pero el subcomisario decía que ya están los antimotines ahí haciendo una divisoria. Bueno, esperemos que no pase nada, ¿verdad? Esperemos que no pase nada, esperemos que haya total seguridad, porque justamente los últimos acontecimientos no son nada buenos, ¿verdad? Ajá. ¿Ingresaron muchos hinchas de Cerro? Sí, sí, muchos hinchas. Por aquí ingresaron casi todos los que estaban a este sector, ¿verdad? Una buena cantidad de hinchas de Cerro ingresaban por aquí. Y este hincha, por ejemplo, lo van a llevar a Central. A ver. A Preferencia Central. Si acompañalo un rato ahí, Pablo. A Preferencia Central. Señor, ¿a dónde vas a ingresar? Preferencia. ¿Preferencia Central? Sí, Preferencia Central. Pero me dijeron que tengo que entrar en el medio. Y ahí están los hinchas de Nacional. Sí. No, no, porque, a ver, ¿tenés visitante o no? Visitante tengo, pero no me dejan entrar. ¿Por qué no te dejan entrar ahí? No, y dice que están que ahí es la zona nacional. Ahí está. Sí, pero recién estaba ingresando la gente de Cerro también ahí. Sí, no, y no me dejaron entrar, me tengo que ir en el medio, dice. Bueno, pero en el medio está la gente de Nacional. Ahí sí está todo el grueso de Nacional. ¿Sí? Sí, no, sí. Acompañale al hincha que se vaya junto al subcomisario, porque recién el subcomisario te decía, pueden ingresar sí. Y la gente de seguridad va a hacer una divisoria, pero final no le permiten vamos entrar. Buscarle, o sea... Vamos a buscarle. No, claro. Vení, amigo, vení. Vamos a hablar con el subcomisario, vení. No, vení, vamos a hablar. Bueno, ahí ya se va. Ya se va. Lo que pasa es que... No, y lo que pasa es que compró el revendedor. Eso es lo que pasa. Ah. Y bueno. Ahora se va... No. Lastimosamente, ¿verdad? Qué mal manejo. Ese es el tema también. Qué mal manejo, Pablo, porque nosotros estamos alabando el tema de la organización de los Odesur, sí. Un evento de gran magnitud donde vienen miles y miles de visitantes de afuera y hasta aquí no se han presentado ningún tipo de incidentes. Y para un partido de fútbol donde hay solamente 300 entradas para el sector visitante y no se pueden organizar bien, o sea... Es una vergüenza, no puede ser. Bueno, vamos a acompañarle al señor, vamos a ver si puede entrar en la segunda. A ver. ¿Acompañarle? A ver, vamos a ver si puede entrar. ¿Puede entrar? Sí. Ese es ahora. Sí. A ver, el cateo correspondiente. Vamos a ver qué puede entrar. Sí, ahora sí. Ahora sí ingresó. Ahí está. Ingresando. Lo que pasa es que tenía sector de Nacional la entrada y le cambiaron. Ah, le cambiaron. Y eso es lo que nos dijo. Ahora nos cambiaron. ¿Quién le cambió el revendedor? Pueden entrar. Sí, así es. En fin, qué problema, che. ¿Algo más, Pablo? Nada más. Y vamos a esperar, vamos a seguir aquí aguardando qué pasa, si es que van a seguir entrando los hinchas, porque según lo que me decían, que ya hay poco espacio ahí adentro, teniendo en cuenta que no tiene tanta capacidad esta preferencia de Nacional, ¿verdad? Y mucha gente de Cerro Porteño ya ingresó por este lugar. Bueno, Nacional quiere hacer prevalecer el hecho de jugar de local, ¿verdad? Porque lo ideal sería trasladar este partido al Estadio Defensores del Chaco o a otro escenario donde hay... mayor aforo, ¿verdad? Pero Nacional quiere jugar de local y está en su derecho también. Lástima que hubo una mala organización en cuanto a la distribución de las entradas. Gracias, Pablo. Un abrazo fuerte. ¿Quién gana el partido, Pablo, hoy? Y esperemos que gane el mejor. ¿Vos sabés que hay corridas hacia acá? ¿En serio? Hay corridas. Vamos ahí. ¿Qué está pasando por aquí? Sí, hay corridas hacia este sector. Vamos a ver qué está pasando. A ver si me sigue rápidamente. Nos mantenemos nomás corridas a distancia, por Pablo, aquí. Por favor. Primero la Sí, aquí. No, totalmente. Hubo corridas por aquí, por este sector. Ahí está. Los cascos azules, la Policía Nacional. Vamos a ver qué pasó por aquí. Estamos llegando, desde lejos estamos viendo nosotros lo que está pasando. Sí. Aparentemente. Preguntarle al comisario. Pásalo. Vamos a ver. O a la autoridad competente que esté ahí, ¿verdad? Bueno, a ver. Robó entrada. ¿Sí? Sí. Robó entrada según lo que nos decían. A ver. Sí, estamos en vivo. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal, comisario?
04, que 4 una patrulla, necesitamos acá. Comisario, ¿qué pasó? Comisario, estamos en vivo. ¿Qué pasó, comisario? Llevó una entrada ajena que estaba en el portón. Justo cuando iba a ingresar, el señor le arrancó en la mano una entrada y corrió. O sea, que quiso robar una entrada. Así mismo. Sí, entró. ¿Tengo un hincha de Cerro de Nacional? Le iba a averiguar enseguida, ya, vamos a ver. Ahí está. El detenido, vamos a ver. Está detenido. Bueno, aquí está. Quiso robar una entrada. Lo detuvieron. A ver. Va a ir a ver el partido en la comisaría, entonces. Parece que sí, parece que sí. A ver. Al menos el partido no se va a perder. Sí. Bueno, ahí ya está. Increíble todo lo que pasa aquí. Y ahí está, el detenido. Hablarle ahí al muchacho, según lo que ella a ver decía, qué alega en su defensa. Sí, lo que pasa es que tiró la entrada y están buscando. Tiró en la casa ajena la entrada. A ver. Plata que yo iba a pagar, papá. Ahí no me han costado, papá. Ahí no me han costado. No, acá. ¿Tu plata que tiene? ¿Amigo, quisiste robar la plata? Sí, todo por ser roba. Ahí nomás yo tiré. ¿Todo para ver la cerro? Sí, todo para ver la cerro. Robaste la entrada. Ahí está. Sí, bueno, por lo menos. Del hincha que robó la entrada. Por lo menos confesó sin ningún inconveniente. Ahora, un ladrón sincero. Sí. Un ladrón sincero. Preguntale si es la primera vez que hace eso. Es medio raro, ¿verdad? Que uno confiese tan tranquilamente. ¿Sí? ¿Es la primera vez que hace eso o no? No, nunca es. Yo soy socio de Cerro. ¿Y por qué? Todo por verle, ya que fueron cagones y no quisieron vender a la gente de Cerro. Bueno, ahí está. El hincha que... Increíblemente, están buscando la entrada aquí. Socio del Club Cerro Porteño. Están buscando la entrada. Socio del Club Cerro Porteño. Pero para... no sé. A ver, yo dejo en duda este ser socio del Cerro Porteño, ¿verdad? Pero bueno. No, puede ser que sea aquí socio. Aquí están buscando la entrada. De hecho, en nuestro país, no. Pablo, todos los barras están asociados a sus respectivos clubes. O sea, eso es categórico. Sí, sí, sí. Y en etapa electoral mucho más todavía. Sí. O sea, se los utiliza también a ellos en etapa de proselitismo. Así es, totalmente. Bueno, y siguen buscando la entrada aquí, hasta ahora no aparece. Qué barbaridad. Vamos a preguntarle el nombre del. Una entrada no me robó, ¿verdad? Amigo, una entrada no me sacó de la. Igual una o 100, ¿verdad? Pero ya robó. A ver. ¿A quién lo que le robó la entrada? ¿Dónde lo van a llevar, comisario? La comisaría. La cuarta. En la cuarta le van a llevar. Y a un hincha que estaba por ingresar en el sector de Nacional, según lo que nos decían. O sea, un hincha de Nacional lo robó. Sí, así es. A un hincha de Nacional. Y bueno, increíble cómo siguen buscando la entrada. No. Por arte de magia desapareció de aquí, o si no, no sé. Julio. Sí. Otro que estaba por aquí ya llegó. Sí. No, no es muy oscura la zona pensando en la seguridad. No debería estar más iluminado, por lo menos en días de un partido así importante, porque lo que vemos en un lugar, incluso con linterna, está la policía. Eso es frente mismo a la entrada principal del estadio de Arsenio Erico. Sí. No es oscuro para un operativo que puede implicar riesgos, digamos. No, totalmente. Aquí es una parte muy oscura, ¿verdad? El que sabe aquí la avenida justamente que está frente a la cancha de Nacional es un lugar bastante oscuro. ¿Por qué? Porque aquí en la, no sé, en el paseo central que está por aquí están los reflectores, pero no están prendidos. ¿Por qué? Porque robaron los focos que están aquí. No hay luz o no hay focos. Robaron focos. Espectaculares, digo. Sí, están. Sin... No, increíble. Yo estoy mirando acá y no tiene el foco. Qué bárbaro. Pero miren lo que es eso. Aquí tenemos uno. Pero mira, aquí que tenemos pasa uno, es un reflector muy grande. Allá tenemos otro.
Y no se prende ni uno. Porque mira que Pablo, Diego, compañeros, no solamente pasa esto frente a la cancha nacional, o sea, esto ocurre en toda la capital. En la costanera, ¿cuántas veces se denunció eso? Sí. Muchísimas veces. Y aparte de ese lugar, cuando no hay partido, un lugar de paseo de la gente. Sí. ¿La gente va a hacer ejercicios ahí? Sí. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Para tener en cuenta también, ¿verdad? Sumar. ¿No encontraron al final la entrada, verdad? No encontraba. Hasta ahora siguen buscando. Con semejante oscuridad. Según también lo que decía, según lo que decía una señora que estaba detrás de mí, me dijo que otro ya llevó. O sea, actuó de pasamano. Y seguramente ya está en la cancha, ¿verdad? Dentro de la cancha. Qué loco. ¿Y la víctima quién es? Era un hincha de Nacional que iba a ingresar. ¿Pero no está por ahí? No. No. Ah, le arrebataron. Sí. ¿Le habrán dejado entrar al hincha? Sí, le arrebataron. Creo yo, ¿verdad? Y seguro. Porque nosotros cuando dimos la vuelta ya empezamos a ver las corridas y rápidamente la policía actuó, ¿no? Bueno, excelente trabajo, Pablo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí está. Una consulta nomás para ustedes que son duchos en el ámbito jurídico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con este hincha? ¿Va a pasar la noche en la comisaría? ¿Va a ver el partido ahí? Y mañana seguramente lo van a alargar, ¿verdad? Y una entrada, un hecho va a tener muy poco vale una entrada. Para ellos vale muchísimo. Claro. Pero salvo que por ahí hay una infracción a la ley del deporte, y si pueden catalogar de ese tipo, por ahí un poco, pero difícil. Sí, y si la víctima hace una denuncia también, porque la policía no puede demorar por más de 6 horas a una persona. Tiene que hacer una denuncia formal radicada en contra de este sujeto para que por lo menos el caso pase a la fiscalía y después el fiscal o la fiscal de la causa decida qué hacer con él. Pero es muy poco el monto. Sí. A ver, en este caso sí se le da entrada a este caso. Claro, no. Pero tiene que haber una sanción, porque de lo contrario, el día de mañana cuando falten entradas, cualquier otro hincha va a hacer lo mismo y va a decir, total, pues me van a llevar a la comisaría 6 horas nomás y después me van a soltar. No, imagínate, policías, hay cascos azules, ni siquiera con eso este sujeto no tuvo vergüenza ni miedo para poder perpetrar el hecho. Y a veces el hincha está con su entrada así en la mano, pues, sí, esperando el control, pero en la mano así puede estar. Y bueno, en este caso apareció y le arrebataron literalmente. Bueno, esta es la parte, digamos, incómoda del tema. ¿Qué tal estuvo hasta ahora el operativo de seguridad, Julio, hasta este momento? En esta cancha. Claro. Y dentro de todo no hubo otros incidentes. Pues sí, el tema de las entradas, ¿verdad? Que fue evidentemente el inconveniente principal. Bueno, vamos a repasar los equipos porque el partido es una final anticipada. 34 puntos Nacional, 34 puntos Cerro Porteño. Un partido que vale muchísimo para ambos. Nacional con Santiago Rojas, Claudio Núñez, Rolando García Guerreño, Miguel Jaquet, Wilson Ibarrola, la defensa. Medio sector con Matías Martínez, Rubén Ríos, Jordan Santa Cruz, Orlando Gaona Lugo, Danilo Santa Cruz y Facundo Bruera en zona ofensiva. El equipo de Pedro Alcides Sarabia. Y el de Cerro Porteño con Jan Fernández en el arco. Voy a tratar de ordenar a la par porque esto está todo desordenado. Enzo Jiménez, Alexis Duarte, está Juan Patiño y Alan Coyote Rodríguez de lateral por izquierda. Seguramente va a jugar de volante por derecha. Brian Zamudio, de volante por izquierda, Claudio Aquino. Ángel Cardoso Lucena y Robert Piz da Mota de volantes centrales. Y adelante Federico El Pachi Carrizo con Fernando Romero, ex nacional. De hecho, empezó en las formativas de la Academia Fernando Romero. 19:30, en breve comienza el partidazo en el Estadio Arsenio Rico. Bueno, dejamos el partido del fútbol para volver a entrar a nuestros temas y arrancamos hablando de esto que venimos hablando en realidad hace bastante tiempo, que tiene que ver con la Comisión Bicameral, que se integró para investigar hechos de lavado y otros delitos en realidad. Y está llegando a su fin este asunto, al menos esta parte de la historia, con lo que va a ser la redacción del informe final. Exactamente. ¿Podría presentarse entre lo que serían los últimos días de esta semana o como máximo a inicios de la próxima? Era lo que decía el titular de la CBI, el senador Jorge Querey. ¿Qué es lo que pasa? A partir de ahí que se presenta el informe final. Ahora todos tienen un borrador nada más. No se conoce el contenido todavía, pero la intención, Diego, Jorge y televidentes, ¿cuál es? Que el Pleno de la Cámara de Senadores envíe todo el detalle del informe final de esta comisión como Cámara de Senadores en sí a la Fiscalía.
Este es un informe que se redacta en base a las declaraciones y al documento que aportaron distintos citados a esta comisión. O sea, va a ser un informe que no va a tener, digamos, un juicio. No, espacio a subjetividades no va a tener. Exactamente. Tampoco temas que no hayan sido muy conclusivos o que no se tengan demasiados datos o información certera. El caso del avión iraní, por ejemplo, decía hace unos días el senador, muy difícil es materializarlo en un informe porque hay muy poca información certera respecto al caso. Y lo que va a hacer acá entonces es un resumen completo. Las preguntas que se hicieron, las respuestas que dieron aquellas personas que comparecieron, van a informar quiénes no fueron a comparecer también, quiénes lo hicieron por escrito. Y todo eso, una vez que esté listo, digamos, el informe, también será remitido a Fiscalía. Sí, la intención... Por si Fiscalía encuentra algo que sea delito. La intención es eso, Diego, que se remita a la Fiscalía y que la Fiscalía abra. El senador Querey, vamos a escuchar a continuación, él ya habla de que se abran carpetas de investigación para personas, algunos de ellos políticos muy conocidos, que no se atrevió todavía a dar los nombres, que decía cuando salga el informe final, ahí van a tener. Pero ellos quieren que la Fiscalía abra carpetas de investigación en torno a hechos de lavado de dinero y otros delitos que podrían ser descubiertos. Hasta el momento es poca la información reservada. Casi todo se conoció, porque fueron transmitidos incluso, pero los documentos no conocemos a profundidad. Exactamente, pero me llama mucho la atención también el tema de enviar a Fiscalía este informe en torno también a lo que tenía que ver con lo que presentábamos la semana pasada sobre estos circuitos cerrados de la zona primaria de Ciudad del Este, porque la Fiscalía ya está al tanto de esa situación. Claro, pero no es el único caso, pues. No es el único caso. Hay muchísimos más de hecho. Pero de todos evidenciados también como esto, como en esa ocasión, por ejemplo, que habían varios circuitos cerrados de varios días con varias personas implicadas. Sí. Es lo que dicen ellos, por lo menos. Es como para que conste que la Fiscalía tiene conocimiento de ciertos hechos. Y principalmente porque, como dice su nombre, es una comisión de investigación. Ellos solamente pueden recabar los datos. Y lo principal, la tarea fundamental al momento en que se cierra el plazo de trabajo de la CBI es que se envíen justamente los informes y los antecedentes a la Fiscalía para decirle, mira, esto te puede servir a vos, Fiscalía, para que investigues una causa o varias, porque habla Querey de la posibilidad de varias causas que se puedan llegar a abrir en torno a lo que ellos tienen como informes, como documentos, como todo. Y parte... tiene dos patas que no, es imposible no reconocer. La desconfianza que hay con respecto a la Fiscalía y también la inacción que hubo en la Fiscalía ante más de un hecho que se denunció y que sin embargo el Ministerio Público no se movió. Y te pueden decir eso. Nosotros pueden, la Fiscalía, haciendo futurología nada más, puede la Fiscalía llegar a recibir el informe final de la CBI y decir, esto estamos investigando, esto estamos investigando, estamos investigando, pero nunca se ven los resultados, nunca hay personas imputadas, nunca se conoce cuál es el fondo y cómo está avanzando esa investigación. Claro, por ahí sí decía al Senado, a la Cámara de Diputados para decir, no, nosotros ya le notificamos de esto, porque no hicieron nada, a lo mejor sirva para eso. De cualquier manera, me parece que a nivel de comunidad, a nivel de aprendizaje político, fue bastante importante lo que pasó, ¿verdad? Exactamente. ¿Escuchas? Y aparte que le dieron, o sea, se dio a conocer a todo el público también por lo menos parte de lo que corresponde a la investigación, de los resultados, las evidencias que de a poco también vamos conociendo nosotros como medios de comunicación y también obviamente le hacemos conocer a los televidentes. Exactamente. Escuchamos lo que decía, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué es más o menos lo que llega a tener o lo que llegará a tener este informe? Escuchamos lo que decía el senador Querey. Existen suficientes indicios para que cuando menos se abran sendas carpetas de investigación o se den respuestas sobre investigaciones no abiertas a pesar de haber recibido ya numerosos informes de inteligencia donde se hablan de delitos conexos al lavado de dinero, ¿verdad? Nosotros vamos a proponer que el Pleno del Senado asuma eso. O sea, es decir, vamos a proponer un proyecto de resolución con respecto a eso, aparte de enviar al Poder Ejecutivo y de enviar a todas las cámaras correspondientes, ¿verdad? Y el Senado va a hacer la denuncia, entonces. Y vamos a presentar la propuesta para que el Pleno del Senado asuma la denuncia. ¿Qué nombres van a proponer? ¿Cómo? ¿Qué nombres van a proponer? ¿De quiénes deberían ser? Y hay muchas cuestiones, muchos nombres, muchas entidades privadas, muchos responsables públicos,
de institucionales no quisiera adelantar porque justamente quiero que termine y sea aprobado el informe por la comisión antes que yo pueda brindar todos esos nombres. Algunos de los nombres ustedes los manejan, pero no quiero adelantar por respeto a los demás colegas de la comisión. ¿Jerico Galeano estarían en esos en esa lista? Cuando aprobemos el informe final en la comisión bicameral, yo no tengo ningún inconveniente en que demos lectura a los nombres de las personas que creemos que existen indicios suficientes para que sean investigadas, en algún caso imputadas y en algunos casos incluso creemos que enjuiciadas para en relación a algún delito cometido. El aporte fundamental me parece que es identificar en primer lugar que la importancia, la relevancia de esos delitos precedentes y encontrar los mecanismos por los cuales se están lavando dinero aquí. A partir de eso, creo que pueden salir recomendaciones para los tres poderes. Bueno, ahí estaba Querey y nosotros nos preparamos para hablar de un tema muy importante en una fecha además conmemorativa. Estamos hablando de salud mental, así que atentos a la charla que se viene. Sí. Porque queremos hablar de este tema que toca a muchas familias, toca a muchas personas y que no siempre tenemos la posibilidad de encararlo con algunos profesionales que nos orienten un poquitito dónde consultar, cuándo consultar, a quién consultar. Sí. Y si quieren también enviar algunas preguntas que desean hacerle, porque vamos a estar con una especialista en instantes nada más, pueden enviar sus mensajes al 0985-625-000. Hoy hablamos del cuidado tan importante y que tantas veces se deja de lado de la salud mental. Sí, y también a tener en cuenta el tema del COVID-19, que también dejó como secuelas también muchísimas personas con algunas deficiencias en cuanto a ese aspecto. Así que estaremos aguardando tu mensaje de texto al 0985-625-000, como bien lo decía Fernanda. Hacemos la pausa y después de eso hablamos del Día de la Salud Mental. Prometido, entonces también íbamos a hablar hoy, decíamos, de salud mental, un tema que, haciendo un poco de mea culpa, no siempre incluimos entre las urgencias cuando hablamos en general en los programas, y queremos nosotros siempre hacer hincapié en este tema por la importancia que tiene, y hoy que es el día justamente para concienciar sobre esto, queríamos hablar con la doctora Beatriz Santar, que ya nos acompaña acá en piso para charlar un poquitito de varios temas, atento también, como decían Jorge y Fer, a los mensajes para poder ayudar a la gente también, alguna orientación así urgente, alguna recomendación que pueda llegar de acuerdo a las dudas que tiene la teleaudiencia. Doctora, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctora? ¿Bien? Súper bien. ¿Mucho trabajo después de la pandemia? ¿Cambió un poco el panorama? Mucho trabajo, realmente. Los psicólogos fuimos vistos como las personas que podemos ayudar, los profesionales que podemos ayudar, y como que resaltó eso que estaba oculto. Éramos un poco el no queremos ir al psicólogo porque estamos bien, pero después de la pandemia se notó que hace falta ir al psicólogo por para edad, estar mejor. ¿Se puede establecer grupos que más recurren y por tipo de consulta también, doctora? ¿Podemos establecer más o menos como...? Ansiedad es lo que más llevó. Ansiedad, el encierro, la depresión, el encierro produjo ansiedad y depresión, ¿verdad? Y después la falta de contacto social entre los niños y adolescentes, lo que más... ¿Y ellos cómo les golpea? Les golpeó mucho, les cuesta establecer relaciones, les cuesta compartir, les cuesta salir de casa. Y ese entorno de escuela se perdió, 2 años. Y especialmente los chicos que son de preprimaria, primaria, era el primer ciclo. Y por supuesto, muchos no adquirieron, no desarrollaron la lectoescritura, entonces se sienten como que yo no soy de acá, yo no estoy entendiendo qué pasa, no conozco letras, no conozco nada, ¿verdad? Entonces se sienten un poco, no sé, ¿qué voy a hacer aquí? Porque él sí sabe y yo no sé. Porque hay padres que sí ayudaron y hay otros que no pudieron ayudar, mismo porque trabajan, ¿verdad? Entonces, lo que yo recibí son niños así que no pronuncian bien las palabras, porque es primaria, ¿verdad? No pronuncian bien por la falta de contacto mismo, ¿verdad? Y porque se pasaron delante de una pantalla que no le corresponde a un niño de 4 o 5 años. Licenciada, la pandemia fue un desencadenante, como
empezó durante la pandemia, las crisis y las causas de ansiedad y otras tantas, o ya estaban ahí y lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso para que en una persona se llegue a manifestar con mayor volumen, por así decirlo. Cuando se trata de un adulto, yo pienso que fue eso, ¿verdad? Desencadenó. Destapó lo que estaba oculto, ¿verdad? Lo que ya estaba ahí dormido. Porque a veces está como latente algo y falta un llega un factor así que desencadena. Y en algunos casos desencadenó. Personas que tenían como guardado, vamos a decir, llevaban súper bien, ¿por qué? Porque salían de casa, tenían su trabajo, tenían su horario y tenían la rutina que no les hacía parar para enfocarse en eso. En cambio, con ese encierro, más el cambio de rutina, más el miedo que teníamos todos con el contagio y que se murió el amigo, el tío, la mamá, el papá. Entonces, ¿qué hizo? Desencadenó aquello que estaba como atado. No se me explicó. En los adultos yo vi más eso. Pero por justamente una falta del cuidado de salud mental previo a la pandemia pudo haber ocurrido. Puede ser. ¿Cómo? No puedo asegurarte, pero sí puede ser un desencadenante. Lo que pasa es que no le hacemos caso a los síntomas que tenemos, que muchas veces son la falta de sueño, no duermo bien, bueno, puede ser que yo esté preocupada nomás y estoy muy cansada, por eso no duermo, entonces duermo 3-4 horas, ya me levanto otra vez, duermo un poquitito. ¿Dormir demasiado? Dormir, está el otro extremo, que es dormir demasiado. Entonces me escapo de mis obligaciones, me escapo de los problemas y me refugio en el sueño. Está el otro, que es el problema con la alimentación. Está el que no come, no se alimenta bien, y está el otro que va todo a lo que es comida. Todo el tiempo está comiendo, 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 masticando, masticando. Entonces, llegó el momento en el que se desencadenó todo. También está el otro problema, está la comida, está el sueño, está la falta de ejercicios que muchos no están haciendo, ¿verdad? En el sueño hay que recordar que en el sueño hay unas neuronas acá que necesitan oxigenación. Cuando después de 2 horas de dormir recién empieza un sueño que se llama sueño REM, o RAN le llaman algunos autores, ¿verdad? Depende del libro que leas, y ahí se oxigena el cerebro. Entonces, necesito oxigenar esas neuronas cerebrales para que yo pueda tener buena memoria, buena atención y buena disposición para todo lo que voy a enfrentar en el día. Al no dormir bien, me levanto, yo suelo comparar así, me levanto como si fuera que estoy con un traje de astronauta, las piernas enormes, los pies enormes, los brazos como que están todo pesados, la cabeza me hace todo ruido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una buena taza de café y, claro, despierta, pero después pasa eso y vuelve otra vez, ¿verdad? ¿Y la alcohol y droga, doctora? Mencionaste varios síntomas. Ay, como la comida. Sí. ¿Acá hay un problema con las pastillas, por ejemplo? Hay. Y muchos van justamente con eso, ¿verdad? Voy a tomar más mi remedio para dormir. Se automedican, pero queda a gusto. Realmente, porque ella es mi amiga, entonces dice que a ella le hace bien y me comparte. Solpan, no me acuerdo más. Solpan, se miran todo casi en pan, ¿verdad? Para poder, esta broma, hacer pan, solpan, bueno. Pero para el sueño, para el ánimo. Sí, y duermen, cierto, duermen bien, pero ¿qué pasa? Se despiertan embotados, no están del todo despiertos, atentos después. ¿Por qué no están luego recetados eso, verdad? Consiguen nomás en el mercado negro, ¿verdad? Sabemos eso. Entonces, si no está controlado por un médico, ni la dosis es la adecuada para su físico, para su situación, muchas veces no es el medicamento adecuado. Entonces, y las drogas y el alcohol, ¿verdad? No es una buena combinación, por supuesto. Licenciada, y al hablar de salud mental, estamos hablando también de niños, o de a partir de qué edad normalmente uno ya puede tener algún tipo de trastorno, algún tipo de problemas en ese aspecto. Podemos ver ya desde pequeñitos, 2 años, 3 años, que tendría que estar jugando, tendría que estar explorando, porque es la etapa exploratoria. Es un niño quieto, a mí me preocupa ese niño quieto, que dice, buenito, ese queda quieto siempre allí, nomás le pone una frazadita y se queda quieto. Ese niño no explora, ese niño no pregunta, no pelea por sus cosas, ¿verdad? ¿Qué es mío, mío, mío? No dice, está
todos. Ese niño probablemente está ya desarrollando algún tipo de trastorno. Puede ser que está extrañando a mamá, está extrañando a papá, está extrañando ese adulto que le atienda, no solamente que le alimente y le ponga ropa. No sé si me estoy explicando. Ese que pueda jugar con él, interactuar con él. Compañía, pueda, digamos. Pasar tiempo con él. Que no sea la empleada, que sea ese que tiene su afecto hacia esa criatura. Uh-huh. Y se ve temprano. Llora todo de vale, está irritable, no duerme bien, come mal o no quiere comer. Es otro problema que le llenan de golosina u otras cosas, ¿verdad? Y no tiene hábitos, no tiene horarios para dormir, para comer, para el baño y para jugar. Entonces, va desarrollando también ya la base para lo que en algún momento va a salir a luz, que va a ser algún problema. ¿Tienen síntomas con los niños y los cuadros que pueden tener los niños? ¿Irritable? ¿Un niño puede estar deprimido? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo uno se da cuenta como papá, digo, no como especialista? El niño que estaba jugando y ahora ya no quiere jugar. Eso que le interesaba dejó de interesarle. Ya no quiere estar con los amiguitos, se encierra. De verdad, llora todo de balde, ya está todo irritado, ¿cómo se dice? Se vuelve irritable, sé que le decimos en guaraní, que la piel es muy finita, no me estoy acordando, y entonces no puede aceptar quedarte allí y ya llora, ya está, ya hace berrinche. Muchos le llaman o creen que es nomás malcrianza o que es muy mimado o que le falta cinto, dice que yo no estoy de acuerdo. Ya está mostrando ese niño que está padeciendo, está formando parte, ¿verdad?, la base de algún trastorno que después va a ser más fuerte. ¿Cuándo? Ese niño no presta interés por ningún juguete nuevo, no quiere hacer nada que le esfuerce, prefiere estar solo, no quiere jugar, y vamos con eso. Cuando hay problemas de conducta también. Problemas de conducta, claro. ¿Y cómo uno, qué hace uno como padre para cuidar la salud mental de un niño? Uno, establecer hábitos, ¿verdad? Establecer hábitos, pero hábitos que puedan ser como parte de un juego. Hábitos poniendo un reloj de pared que funcione de verdad y otro en donde yo digo, a tal hora, cuando estén estos iguales, ahí es hora del baño. Cuando estén estos iguales, entonces son dos o tres relojes que se pone con dibujos, ¿verdad? De esta hora, cuando esté aquí, esto se junta. Por ejemplo, hasta las 5 de la tarde puedes jugar y acá se juntan los juguetes. Vamos a juntar y vamos a hacer juntos. Yo traigo uno y vos traes otro. Pasar tiempo con los hijos. Eso no está pasando. Pasar tiempo con los hijos, acostarles yo, mamá, acostarle a mi hijo, contarle un cuento, decirle que le amo, abrazarle. No solamente llenarle de cosas materiales. Yo tengo que pasar tiempo con él de calidad. Ese teléfono me molesta tanto, se van a los parquecitos. ¿Y dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Mensajeando. Y el niño sube y baja, sube y baja y no está. Otra, pero en el caso de los niños, ya que hablaste de horarios, y muchas veces para los padres es un problema dosificar el tema de las consolas de juego, de las tablets, de los celulares, porque el padre mismo probablemente está ya con una adicción a la pantalla. También. Entonces lo más cómodo es el chico con su pantalla, el papá con la pantalla, la mamá con la pantalla, y la familia está cada uno en su mundo. Sí, así es, justamente. Es más cómodo, pero no está haciendo el rol, no está haciendo su rol de papá. No está cumpliendo su rol de mamá. Y le da a una máquina que haga. ¿Y qué va a hacer esa máquina? No va a ser un buen producto, no va a dar un buen producto. ¿Cuándo son señales de alerta? ¿Cuándo un padre o una madre tiene que decir, bueno, mi hijo no se quiere ir a la escuela o no está queriendo comer, está comiendo demasiado? ¿Cuándo una señal de alerta de decir, bueno, tenemos que ir al psicólogo, tengo que buscar un profesional? Cuando hay ese cambio de conducta, hay trastorno del sueño, trastorno en la alimentación, trastornos en los juegos, eso que le interesaba ya no le interesa, no le interesa la parte social, no quiere estar ya con sus amiguitos, prefiere estar solo, está irritable, llora todo de balde, y si ya está en el colegio, generalmente baja sus calificaciones, ya no copia todo, no hace los deberes, no responde. Entonces, son alertas, son ya puntos que yo tengo que ir viendo, algo está pasando con mi hijo. Entonces, ¿por qué no consultar y ver que un profesional pueda evaluar y decir,
Esto es lo que se tiene que hacer. Y entender que el profesional no es el que les va a solucionar con una varita mágica. Es el que le va a encaminar para que el papá y la mamá puedan hacer el rol que les corresponde. Es decir, funcionar como mamá, funcionar como papá. No entregar su rol a una empleada, que es lo que más me preocupa. Las empleadas muchas veces se cambian, ¿verdad? Entonces, esta tiene un carácter, esta tiene otro carácter, esta estuvo 6 meses, después se cambia a esta, y el chico se tiene que ir adaptando a diferentes personas. ¿Hay valores ahí? No hay valores, porque esta dejó algo que era diferente a la nueva que viene, ¿no es cierto? Entonces, hay valores distintos, hay situaciones distintas que se van dando con diferentes personas, pero si es con mamá y con papá, ¿papá hace eso, hijo? ¿Papá hace eso? Y va a decir, no, y entonces no vamos a hacer nosotros. Nosotros no vamos a hacer eso porque mamá no hace, papá no hace, somos ejemplos. Y el tema de recursos, doctora, pensando nomás en la psicología, creo que no es barato recurrir a un psicólogo. Hay un sistema de salud pública, la gente que hoy en día, salario mínimo, combustible por las nubes, eso también suma al estrés de los padres probablemente, y la necesidad de ir a un psicólogo. ¿Hay posibilidades, para el bolsillo de todos, digamos, para la gente que no tiene realmente la posibilidad de pagar? Voy a hablar primero del centro comunitario que tenemos en la Facultad de Filosofía, y la consulta está a 18.000. 18.000 te sale más barato que una hamburguesa de Burger King, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poder usar allí, es llamar, ver, ¿verdad? Llamar a la facultad, les va a dar el número, yo no me acuerdo así. Ahí tenemos. Tenemos en el sistema de salud, tenemos lugares, en los centros de salud tenemos psicólogos. Ahora se contrataron psicólogos, se abrió campo, por eso les dije, era como que estábamos dormidos, nadie nos hacía caso, y después de esta pandemia fuimos valorizados y vieron que nuestro trabajo sí vale, y entonces empezaron a contratar. En los centros de salud, esos centros de salud tienen otros nombres también, Villa Lisa y esas cosas, UFS. Están, sí. Licenciada, y también yendo en esta fecha tan especial, se habla de darle la importancia a la salud mental. ¿Y a qué importancia estamos hablando? Porque, bueno, uno se preocupa por su aspecto físico, se alimenta, se baña diariamente, trata de vestirse bien, pero la salud mental, ¿en qué afecta a la persona? Para que la gente, nosotros también en algo tan básico podamos aprender y darle esa importancia que tanto se dice para esta fecha, ¿verdad? ¿Sabes? Me afecta, mi salud mental me puede afectar en todo, porque es un todo, lo físico, lo espiritual y lo mental, ¿verdad? Uh-huh. Es un todo. Si yo no estoy cuidando mi salud mental, eso me va a afectar en el físico. Me va a doler el estómago, puedo tener colon irritable, puedo tener presión en el pecho que parece que no puedo respirar, algo me ataja aquí. Puedo tener mis pensamientos como que frenados, ¿verdad? Entonces no puedo producir bien. ¿Qué me tengo que cuidar? Uno, dormir bien. Dos, mi alimentación. Hacer ejercicios. Separarme de personas que ahora le llamamos tóxicas, ¿verdad? Personas que son personas negativas, que todo ven feo. Le pusiste todo bien y dices, ah, mira un poco ahí, ese que te faltó hacer. Y no ve lo otro. Entonces, ponernos como en un blind, es decir, saber quién soy, qué hice, y si la otra persona tiene su problema, es su problema, yo no voy a asumir su problema. Entonces, saber hasta dónde yo soy capaz de, y no asumir el problema del otro. Hay personas que son bastante tóxicas, siempre encuentran para criticar, o son personas que te traen chisme, ¿sabes qué dijo por vos? ¿Sabes qué dice así? Y entonces yo me alimento de eso, eso me va a enfermar. Eso me va a hacer mal. Yo tengo que saber con qué voy a alimentar mi cerebro. Con cosas positivas, cosas buenas. Saber que siempre hay un problema y que ese problema no va a ser para siempre. Que tiene que haber un final. Tiene que haber una solución. Tiene que haber una salida. Estoy sin trabajo, sí, pero no puede ser que esté sin trabajo todo el tiempo. Voy a buscar cómo. Me encanta la persona que busca el cómo y al final vos ves de eso poquitito que tenía, cómo se ingenió y pudo hacer algo más. No sé si me estoy explicando. Sí. Y hay otro que se encierra luego y pobrecito, yo no puedo luego. Ese está con un problema ya de salud mental, porque ya se encerró y entonces su autoestima y todo está tan delgado, tan flaco, tan raquítico, que no puede levantarse y enfrentar la vida. Eso es la depresión. Eso es depresión también. ¿Cómo se trabaja, doctora? Porque en los últimos tiempos, aparte también de hablar de esas personas tóxicas, también se hablaba mucho de el otro extremo, que es la positividad tóxica.
La gente que te dice que todo el tiempo tenés que ser feliz, que eso es cuidar tu salud mental, y que te dicen que cómo no llores, deja de llorar, no te preocupes. Y intentan un poco establecer ese parámetro, ese panorama de que todo está bien en la vida. No, las emociones nosotros tenemos que vivir porque es parte de nuestra vida. Nosotros somos seres humanos que tenemos que pasar por el miedo o por el enojo, por la rabia, pero la reacción que doy a eso, cómo manifiesto eso es lo que tengo que controlar. Me da bronca que, qué sé yo, no hiciste todo el papel que te pedí. Y te voy a decir, estoy molesta porque no hiciste todo el papel, pero no voy a agarrar y romper, eso está mal. Pero sí tengo que manifestar, estoy molesta. No me gustó que me hayas dicho de esa manera. Pero sin adjetivos calificativos desvalorizantes. No voy a decir, pero mirá que sos un tonto, pero qué estúpido, ¿cuándo lo que vas a...? Ah, vos siempre luego. Esas son las personas que te van metiendo. Y eso es lo, hablando otra vez de los padres, ¿verdad? Que es lo que generalmente hacen los padres, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo que mi hijo? Vos sos un inútil, vos sos... Y le va metiendo esas palabritas que el niño va absorbiendo y va a actuar de esa manera. ¿Cómo llegar a una persona a convencerle que es un inútil? Claro que sí, claro que sí. Porque está en formación, pobre criatura. Él todavía no tiene una personalidad. Y los adolescentes, ¿qué hacemos? Porque ellos... Fue un grupo que sufrió también bastante el encierro. Les costó, hay chicos que no salieron de fiesta, que es tan necesaria la fiesta, ¿verdad? En cierta edad. Y ahora de repente es como que se abrió la compuerta. ¿Cómo manejar estas libertades? ¿Cómo evitar los excesos también? ¿Es un problema con los chicos el alcohol? Es un problema. Uno, yo tengo que establecer que soy tu papá y yo voy a poner los límites. Es posible hacer, pero hasta aquí. No sé si me estoy explicando. ¿El papá amigo no? No es el papá amigo compinche, es el papá que puede ser confidente, con quien se puede conversar, con quien se puede uno descargar, con quien uno puede consultar y no que te va a acusar, hey, yo te dije luego, hey, vos nunca. Ese no se puede hablar con él, ¿verdad? Entonces, es el confidente con quien se puede consultar, hablar y establecer. Yo recuerdo que mi hijo me decía, mamá, yo ya dije que no. ¿A qué le dijiste que no? Mis compañeros van a hacer tal cosa y yo ya le dije luego que no porque ya sé que vos vas a decir que no. ¿Qué era el no? Salir del colegio e ir caminando por Cacique Lambaré hasta el Cerro Lambaré. Verá, ¿cuál es el objetivo luego para comenzar? ¿Cuál es el objetivo de eso? Decime, ¿cuál es el objetivo? Y caminar por ahí. ¿Pero cuál es el caminar? ¿Qué van a hacer? No, y ¿sabes qué van a hacer, mi hijo? Van a ir tomando cerveza, van a llegar borrachos allá y después vamos a tener que ir a buscarles. Y no te vas a ir. Entonces, para una próxima vez, ella se niega, ¿verdad? Al día siguiente, después de eso, me dice, ma, ¿sí? Tenía razón. ¿Qué tenía razón yo? Vinieron todos borrachos, ma. Suerte que no me fui. Ah, bueno, está. Pero no empezamos a analizar nomás. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué te vas a ir a hacer en la fiesta? ¿Cuánto tiempo realmente es lindo estar en una fiesta? Y después ya... De un tiempo, ¿qué está pasando? Están todos tomaditos, después ya hay descontrol y antes de que haya descontrol ya vas a volver a casa y yo te voy a buscar. La salud mental, doctora, también incluye otros factores que pueden o elevar tu autoestima o hacerte caer o hacer caer a una persona en depresión, factores externos, digo, laborales, leía bajo salario para una persona que después se encuentra desmotivada por ese tipo de factores familiares, sociales, problemas con amigos, con el entorno. Sí, por supuesto. Todo eso se suma. ¿Y cómo se trabaja eso? Mira, en lo personal te voy a contar algo. Estuve en trabajo que supuestamente me iban a dar la posibilidad de atender y al final me bloquearon todo, ¿verdad? Atender a la gente que me gusta porque es la parte de psicología clínica. Me enfermé. 4 meses que los médicos no sabían qué me pasaba. Y después un médico me dice, algo no te gusta. Y ahí me di cuenta. Cuando comencé a cranear mi salida, empecé a estar bien. Entonces, tenemos que dejar lo que nos hace mal. Y tiene que haber otra salida. No sé, voy a vender verduras, suelo decir, o vender empanadas, pero no vayas a estar en un lugar que te hace mal, te enferma. Yo me sané después de que salí de ese lugar. Incluso cuando, lo físico. Físico, porque era problema. Lo físico, totalmente. ¿Cuáles son los típicos, digamos? Dolor de estómago,
Las vías respiratorias te pueden afectar, el asma tiene mucha relación con eso, los bronquios se te cierran, te falta el aire, puede ser el colon, que tengas mucha diarrea. Ese es medio clásico, ¿verdad? Sí. O se contrae, ¿verdad? Y no sale, no se expulsa, o puede ser esa tos seca que no tiene una explicación, el médico no te encuentra que está todo sano, no hay nada. No hay nada, pero hay una tos, te pones nervioso y hay tos. ¿En momentos de estrés? Está la comezón, esa, la piel, también los puntitos, ¿no? El puntito rojo que sale todo, sí. Hay diferentes formas, porque les digo, está unido lo físico con lo mental y lo espiritual. Una consulta, ¿cuándo uno tiene que ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra? ¿Y por qué sigue siendo? La gente tiene vergüenza de decir, yo voy al psiquiatra. Puedo decir, mira, al proctólogo, me voy, lo que sea. Pero al psiquiatra nadie... ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la locura? No sé si es el término correcto. Porque se estableció que cuando perdiste la razón, el control de tu mente, te vas al psiquiatra, ¿verdad? Y no es así. El psiquiatra, la psiquiatría es una especialidad, así como está el ginecólogo, el proctólogo, como decís, ese me va a ayudar para mi salud mental, que muchas veces necesita una medicación. Y yo suelo decir, cuando el auto no tiene batería, ¿qué haces? Pedís de otro que te ayude, ¿verdad? Y hacen el acople. Eso es lo que hace el medicamento muchas veces que te da el psiquiatra. Hace como un acople, le dice a esas neuronas que no están trabajando, che, hagan pues su trabajo. Entonces es el médico que tiene que retirar de a poco, ¿verdad? Otra vez el medicamento y entonces estas neuronas vuelven a hacer su trabajo. Y eso parece que no todavía no se está entendiendo. ¿Y cuándo irá uno y al otro? Muchas veces el psicólogo es el que te va a recomendar, te va a derivar, te va a recomendar. Hace falta aquí, porque nosotros hicimos psicofarmacología, pero no estamos habilitados para, ¿verdad?, recetar. Pero sí sabemos que falta de sueño, o tenés problemas en el estómago, o no puedes enfocarte, tu atención, tu memoria no está funcionando bien. Entonces, el psiquiatra te va a ayudar. Él sabe qué medicamento te va a dar, cuál es la dosis que te va a dar, cuánto tiempo te va a dar. Cuando hay problemas de ansiedad, cuando hay problemas de no puedo respirar, no puedo dormir bien, no puedo comer, me siento mal, tiemblo, no puedo estar en un lugar quieto, me parece que todo, ay Dios mío, me siento mal, me parece que me voy a morir acá. Anda al psiquiatra, el psiquiatra está para esa salud mental, te va a ayudar a que se pueda, yo suelo decir, tu rompecabezas que está todo en pedacitos acá, te vuelva a armar. Y él tiene las herramientas, porque son los medicamentos que hacen falta para poner en su lugar. Así como usamos muleta cuando nos rompemos algún tobillito, ¿verdad? Entonces, vamos a usar esas muletas, que son los fármacos que nos van a ayudar, y en su momento te va a decir para retirar en todo caso, ¿verdad? ¿Los niños pueden ir a un psiquiatra? Claro que sí. ¿Pero derivados? Derivados, por supuesto. Generalmente son derivados. Al momento de elegir un psicólogo, muchas veces uno va con la ilusión de poder encontrar algún tipo de alivio a lo que le está sucediendo, a cuidar su salud mental, y de repente se decepciona, no era lo que esperaba, no me gustan las cosas que me dice. ¿Cómo uno encuentra un psicólogo que le calce casi a la perfección, doctora? ¿Es un prueba y error o cómo? Qué pregunta más difícil, Fernanda, Dios mío, es difícil porque... yo soy fanática de la UNA y soy fanática de la UCA para seguir, ¿verdad? Y ahí me van a fusilar unos cuantos, ¿verdad? Porque tenemos una formación, por lo menos lo que yo conozco, te voy a decir. Nosotros tenemos una formación muy, muy amplia y entonces nos enseñan y les enseñamos a atender niños, adolescentes, al adulto. Tenemos profesionales que van con nuestros alumnos, ¿verdad?, a hacer sus prácticas y están bien preparados, ¿verdad? Yo no puedo garantizar de otras universidades que tienen solamente sábado clase, por ejemplo, y entonces ese profesional nos da mala fama. No sé si me estoy explicando. Sí, pero ni siquiera eso, muchas veces es simplemente una incompatibilidad, no sé, de repente yo no soy muy religiosa y el psicólogo con el que me fui justo tiene una teoría más que te habla de la espiritualidad, por ejemplo, cosas así. Después es igual que el médico, hay algunos que les gusta que sea serio y a mí no me gusta que sea tan serio. O uno piensa... A mí me gusta que me explique
pique, que me atienda como si fuera que no hay otro que está esperando. Me gusta que me hable, que me explique qué me pasa. Y no, ese que, ¿qué siente? Acá está su receta y váyase. Eso no me gusta. Yo salgo nomás. Pero hay prueba y error finalmente. Prueba y error, no sé. Por ejemplo, que te dice, me voy a lo de la doctora Gatriz. No, no, ella es conductista. Andarse a un... psicoanalista. Alguien que no está familiarizado con eso... No sabe. No sabe. No. Bueno. Ese es otro problema ahora. Ya se anda mucho enemigo. Otro problema. La TCC, que es la teoría cognitivo-conductual, TCC, eso que estás diciendo, abarca muchas áreas y es una de las mejores teorías que pueden encontrar para... Ahora, hay ciertos problemas que no me preguntes cuál, porque si no me van a fusilar. Hay ciertos problemas que no, ¿verdad? Y hay otros, por ejemplo, otros abordajes que son, por ejemplo, sistémicas. Sistema ayuda muchísimo, sistémica ayuda muchísimo para tratar toda la familia. Entonces, mamá, papá, el abuelo que vive ya con ellos, el niño, el adolescente, es toda la familia que va a ser tratada. No sé si me estoy explicando. Sí, entonces, sí. Uno tiene que averiguar, ver, y ahora con Google, el maestro Google te da mucha información. Se ahí. Le puede preguntar al psicólogo. Un psicólogo se enoja si le preguntan qué teoría antes de ir a consultar, por ejemplo. Se puede. ¿De qué tipo de abordaje hace? Doctora, hay muchísimas preguntas de la gente. Quiero reiterar nomás esto. En la facultad acá... Sí. La facultad de filosofía, claro, en Sajón. En psicología se puede agendar turno. Así mismo. En salud pública debería haber más psicólogos también, ¿verdad? Hay psicólogos. IPS hay psicólogos. IPS hay psicólogos. Porque bueno, es una forma, porque realmente a ese trabajador no le alcanza. Hay muchos psicólogos que son careros, digamos. No, yo sé. ¿Verdad? Es parte, pero hay que saber que también hay una posibilidad más barata de hacerlo. En los centros de salud yo sé que hay... Yo tengo un grupo que se llama Salud Mental, ¿verdad? Y ahí otra vez me pasaron todo el listado en donde uno puede consultar casi gratuitamente. No es para la élite de la psicología. A veces se pensaba como una cuestión más bien... Un tema de intelectuales, no. Sí. Es para toda la gente de la psicología. Todos. Es que todos tenemos conducta, ¿verdad? Eso no importa. No importa de qué raza sos ni de qué posición, social sos. Todos tenemos conducta y todos necesitamos a veces una guía, no es una terapia, a veces es solamente una guía. En 2-3 veces a veces ya está guía. Dice un mensaje, tengo un hijo de 11 años difícil, dice, no sé qué hacer, dice, tiene un problema puntual físico el chico. También eso se puede arrancar con un psicólogo, ¿verdad? También. Dice, por favor, si pueden pasar un número de la doctora. Vamos a pasar después el número del consultorio, ¿verdad? Podemos pasar. Sí. No sé si puedes dar tu número de doctora, ¿preferís dar el número de la facultad? El de la facultad no tengo así, tengo en el... ¿Y el tuyo puedes dar, doctora? Sí, puedo dar. ¿Puedo dar ahora? Sí, por favor. 0971-945-650. ¿Cómo pueden los padres o tutores darse cuenta si su hijo tiene depresión o ansiedad? Y es lo que les decía. Va a tener trastorno en el sueño, o duerme poco, o duerme mal, todo entrecortado, mucha pesadilla, va a comer mal, va a comer o mucho, todo el tiempo quiere comer, o no va a querer comer más, no quiere jugar, ya no tiene interés por aquello que sí le gustaba antes, por ejemplo, qué sé yo, un juego o algo así. Con los amiguitos ya no quiere estar, va a bajar su calificación y su rendimiento escolar, son lo que le tiene que llamar la atención. Llora todo de balde, no le puedes decir no, no te vas a ir ahí, o vení, vamos a comer, y porque le llamaste para comer, quiere estar más bien en su cuarto, encerradito, el adolescente también se encierra mucho, se separa de ahí dentro del mismo núcleo familiar, dentro de la misma casa, se separa, y peor todavía del entorno, y eso ya tiene que llamar la atención. Doctora, se nos acabó el tiempo, te agradecemos y muchísimas preguntas, tenemos que invitarte de vuelta. Así que ya vamos a hacer la agenda para traerte de vuelta. Gracias, doctora. Cuando quieran, gracias a ustedes. Bueno, nosotros tenemos más información ahora deportiva. Sí, señor. Vamos con Julio. Bueno, muchas gracias, querido Diego. Nos vamos al ámbito deportivo y tenemos que hablar, por supuesto, de los Juegos Suramericanos ASU 2022. Hay buena noticia porque Paraguay es finalista en fútbol en la categoría hasta 20 años. La Albirroja superó en un partido muy sufrido, muy complicado realmente, 3-2 a la selección de Colombia. Paraguay que iba ganando por la mínima diferencia. Partido que comenzó a la mañana, después por la copiosa lluvia caída en el Comité Olímpico Paraguayo, finalmente pasó para
la tarde y allí se impuso la albirroja. Los goles de Alan Wilk a los 10 minutos, Kevin Pereira a los 42 y Sebastián Quintana a los 60. Además, Matías Segovia terminó sentenciando la historia a los 87 para el triunfo por 4-12 del equipo dirigido por Aldo Antonio Bobadilla. Con esto, la albirroja se asegura una nueva medalla para el país en estos Juegos y jugará por el oro el día miércoles ante Ecuador desde las 4 de la tarde. Así que excelente noticia en fútbol sub-20, Paraguay finalista y también otra medalla asegurada para nuestro país. Siguen los festejos paraguayos porque hoy en balonmano o en handball femenino también la albirroja celebró. O sea, perdió, pero igual hubo festejo. ¿Por qué? Porque Paraguay termina siendo medalla de plata. Paraguay cayó sorpresivamente ante Chile por 22-17 en el último partido del certamen, pero de todas maneras se quedó con la medalla de plata gracias a la victoria de Brasil ante Argentina por 26-15. Brasil se quedó con la medalla de oro, Paraguay con la de plata y Argentina con la de bronce. La selección femenina de balonmano obtiene la medalla de plata en estos presentes Juegos Odesur a su 2022, habiendo obtenido 3 victorias ante Argentina, Uruguay y Bolivia respectivamente. Perdió ante Brasil en el debut y este día lunes ante Chile en el cierre de la competencia, pero de todas maneras a Paraguay le sirvió haberle ganado a Argentina porque terminaron con puntos iguales y eso termina desempatando de alguna manera para que Brasil sea oro, Paraguay sea plata y Argentina sea bronce. Así que balonmano femenino y otra presea para nuestro país. En el marco de los Juegos Suramericanos, enseguidita una invitada de lujo, realmente, para hacer movidas espectaculares. Les voy tirando algunos datos ya enseguida con los compañeros, con Diego Marini, con Fernanda Chamorro y con Jorge Escurra. Pero ahora tenemos que remontarnos, nos vamos hasta 1990, porque un día como hoy, el único equipo paraguayo que ha ganado certámenes internacionales en fútbol, Olimpia se consagraba bicampeón de la Copa Libertadores de América. Cristóbal Cubilla, Suárez, Samaniego, ¡cabezazo! Olimpia recuerda el aniversario número 32 de la obtención de su segunda Copa Libertadores de América, uno de los tantos logros históricos del franjeado. El 10 de octubre de 1990, 32 años atrás, el supercampeón del fútbol paraguayo Olimpia celebraba la conquista de su segunda Copa Libertadores de América, esto luego de empatar por 1-1 en calidad de visitante ante el Barcelona de Guayaquil. El gol para el conjunto ecuatoriano llegó por intermedio del argentino Marcelo Troviani, mientras que el tanto de la igualdad llegó mediante el goleador e ídolo franjeado Raúl Vicente Amarilla. El triunfo del decano desató un verdadero carnaval franjeado en todos los rincones de la República. Olimpia sellaba su segunda Libertadores. Las cuentas oficiales tanto de la Confederación Sudamericana de Fútbol como del decano rememoraron la épica conquista. El equipo decano fue con Ever Hugo Almeida, Juan Zacarías, Remigio Fernández, Mario César Ramírez, Silvio Suárez, Fermín Valbuena, Adolfo Jaraín, Jorge Wash, Luis Alberto Monzón, Adriano Samaniego y Raúl Vicente Amarilla. También ingresaron Gabriel Loco González y Vidal Sanabria. We'll be right back.
Bueno, muy bien, 20 con 19, qué gusto. Estamos con Gabriela Vargas, con sus medallas, con Tirica, sí. Después de su paso por Odesur. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros y bienvenida a C9N. Qué gusto que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, acá está Tirica, que... La sensación. Sí, no, la sensación. Yo iba a poner por mi cara ya Tirica, entonces acá no van. Mirite con el tablero, vamos a hacer después unos movimientos. Con las medallas de... Sí, con las medallas. ¿Quién nos hizo hacer eso? Sí. No te pesa el cuello, Gaby. Vos sabés que es pesado, en serio. Es un chiste, pero es pesado. Usted dio premio metálico también. Se puede poner pesado, mira. ¿En serio pesadísimo? ¿Cuánto tiene? No sé. ¿Cómo? Pesado. Ese es el chiste, pero en serio pesado. Porque en serio de bronce. Usted dio premio metálico también, siendo la particularidad, digamos, de la modalidad de la GD. ¿Vos sabes qué es? Eso yo voy a saber, creo que cuando termine lo de Sur. Yo vi que el Camilo Pérez y el... Bueno, Camilo en realidad fue el presidente del Comité Olímpico. Él dijo que iba a haber premios para todos los atletas del Team Paraguay que llegasen a ganar medallas, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho se llegó a publicar también los montos, sí, y todo eso. Pero no sé cómo sería el caso de ajedrez. O sea, sería genial, ya que menciona Team Paraguay, claro, ¿verdad? Que somos parte del equipo, más allá de que sea exhibición, olímpico, no olímpico. Nosotros hicimos lo mismo que todos los deportistas, ¿verdad? Nos preparábamos, entrenamos y sería muy bueno porque sería como recuperar algo de lo que siempre uno buscó de parte del Estado, ¿verdad? Ese apoyo. Tu caso fue particular porque vos tuviste que decir, un momentito, no me están teniendo en cuenta. ¿Te sentiste después respetada? ¿Sentiste que se portaron bien después contigo? No sé si decir que te ignoraron o se portaron mal contigo. ¿Se reparó, digamos, el daño para vos? La verdad que ignorada no creo que sea la palabra, porque hice una gran olimpiada en India, estuve haciendo una gira por España, o sea, ellos sabían que yo estaba compitiendo, no es que estaba de vacaciones. A primer nivel. Claro, o sea, de hecho, fui la mejor paraguaya del equipo femenino olímpico que estaba en India. Yo creo más bien que fue una cuestión ahí interna de la comisión que hasta ahora no me aclararon a mí el por qué decidieron elegir a mi compañera Jennifer, que es una chica, yo me llevo muy bien con ella, pero ella hasta hoy día todavía no jugó un torneo desde la pandemia, o sea, hace 2 años que está inactiva, vive en otro país, en Ecuador, o sea, yo no le veía mucho el sentido siendo que se jugaba acá y yo hace 20 años que juego ajedrez, hace 20 años que viajo, represento al país. O sea, yo en todo caso veía así como algo medio asumido que yo iba a jugar en lo de Sur, ¿verdad? Claro, era como que no esté Dani Vallejo en tenis, por decir. Claro, o que no esté Hawking, o Prono, o Cepede, que son nombres, claro, que hace muchísimo, tienen mucha trayectoria cada uno en su deporte. Bueno, pero respondiste con medalla. ¿Qué? Sí. Creo que es la mejor manera de responder siempre a eso, es demostrarle a la gente de lo que uno es capaz, ¿verdad? ¿Fue un desafío particular en este caso? ¿Había una carga extra para vos? Una carga extra, pero más que nada puesta por mí, ¿verdad? O sea, yo demasiado quería dejarle esto a la gente, sobre todo a mis alumnos. Yo tengo una academia de ajedrez y los chicos siempre están ahí pendientes de cuando uno viaja, los padres, y siempre los niños cuando van a jugar un torneo, ahora por ejemplo en diciembre van a estar jugando un sudamericano de menores, mis alumnitos y varios jugadores del país. Y siempre uno ve la lista de preclasificación, ¿verdad? Y vos ves y están las potencias, Perú, Argentina, Brasil. Y yo estaba preclasificada 4ª en este torneo, o sea, en nivel. Habían 3 grandes maestras por encima mío, que son el título máximo. Yo soy maestra internacional. Entonces, siempre mis alumnos cuando ven una lista así dicen, ¡ah, qué difícil! Es como viene Messi, viene Ronaldo, ¿entendés? Vienen todos los cracks. Y vos estás ahí, pobrecito, haciendo lo que podés. Y yo le digo a mi alumno, no, pues se puede llegar. Claro que le puede ganar a Messi, claro que le puede ganar a Ronaldo. O sea, acá está el problema, ¿verdad? Decías. Entonces, yo eso le quise demostrar a mis alumnos, ¿verdad? O sea, que está bien. Hay personas más pro, digamos, como dicen hoy día los jóvenes, más pro, arriba de uno. Claro, y yo le decía, no, igual se puede. Y ayer una alumnita con la que me encontré justamente en el shopping, ya festejando, le dije, mira que se puede en diciembre, le puedes ganar a esas pro. Mucha gente fue a ver las partidas que te tocó jugar. Sí, fue increíble. Para empezar, la idea del ajedrez profesional que se tiene y que es así realmente, vos jugás en una habitación así como esta, ¿no? Sí. Un estudio cerrado, silencioso. Silencioso.
Bueno, allá jugamos en la cancha 3x3, el de básquet. Ahí fue nuestro escenario. El escenario estaba al lado, con un reggaetón a full. Y era como... El deporte de ciencia, tabaco, sí, tabaco. Sí, no, silencioso. Yo estaba jugando así, moviendo la cabeza de repente, como que la música... O sea, bailando, había música. La gente que de repente, nosotros con Axel, o sea, terminábamos una partida y si ganábamos, la gente no aplaudía. Y en un momento Axel viene y me dice, che, hay que aprovechar esto que nos aplauden cuando ganemos por dos veces, no nos va a pasar. Axel Backman. Sí, porque, o sea, algo muy raro para nuestro deporte, que la gente, se fueron varios amigos míos. Que tengan hinchada. Claro, de repente me decía, vamos ahí, vamos a Paraguay, así, de la nada, ¿entendés? Y uno no está acostumbrado a eso. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo le vi, ayer mi ex compañero de la universidad que no le veía hace 6 años se fue. Imagínate. O sea, en 3 modalidades estuvieron ganando medallas, ¿verdad? Repasar. Sí, o sea, serían, a ver, en la modalidad Blitz, que fue el sábado, masculino, femenino, y después por equipo, se sumaba también los puntos. Y hablando de sumar, ¿esto también se suma a las demás medallas o cómo queda? No, es un al ser un deporte de exhibición no contamos para el medallero oficial, ni ajedrez, ni pádel. Sí. Y creo que los eSports que también estuvieron de exhibición. El skate y demás. Sí. Se habla de deporte, ciencia, pero bueno, vos tenés una academia, trabajas con chicos. ¿Cuál es la parte de enseñanza? ¿La gente tiene un mensaje también, digamos, educativo o personal de superación? ¿O es un deporte frío, así como puede aparentar por la seriedad con la que se juega? Sí, esa es la apariencia que uno tiene del ajedrez, ¿verdad? Pero yo trabajando mucho con niños, es impresionante cómo les ayuda a los chicos con el tema del autocontrol, ¿verdad? Siendo tan chiquitos. Vos haces una jugada, tu adversario te hace otra, estamos jugando un juego de mesa y el niño automáticamente ya tiene que pensar qué es lo que el otro le quiere hacer. Y tiene que tener ese suficiente autocontrol que te enseña el ajedrez de no querer mover lo primero que se le ocurra, que es lo que pasa, ¿verdad? Son niños, son impulsivos y le da un análisis crítico a través del juego. El niño piensa, ve lo que el otro le amenaza, sabe que la jugada que él haga va a tener consecuencias que son solo responsabilidad de él, no son responsabilidad del adversario, del árbitro, de que la cancha estaba mojada. O sea, el ajedrez es algo que te educa muchísimo en el carácter porque sos vos solo. ¿Algo que te dio en lo personal? Un marido. Para empezar, mi marido ajedrecista y siempre hago esa broma. Un rey. Sí, me dio un rey. A ver, yo creo que a mí me ayudó mucho a socializar y encontrar personas que sientan la misma pasión que yo por el juego. Porque creo que yo antes, y mi papá ahí te puede confirmar, yo era muy cerrada en la escuela, no hablaba mucho. O sea, viste ese que me sentaba a estudiar y sacaba todo 5 y no salía al recreo, ¿entendés? Y yo creo que el ajedrez me dio ese mundo de compartir lo que me gusta con personas que también comparten esa misma pasión. O sea, a mí me abrió muchísimo socialmente. ¿Y cuándo empezaste? Perdón, sí. ¿Cuándo empezaste? ¿A qué edad? A los 14, 13 años para 14. Ya, digamos que es medio tarde para lo que se empieza hoy día. ¿Aproximadamente en qué edad se empieza? ¿O es lo ideal, vos decís así también como maestra? Nosotros en mi academia tenemos algo que se llama preajedrez, que es para niños de 3 a 6 años. Y el récord que tenemos como academia es un niño de 2 años, 7 meses, que fue y tomó 6 meses de clases. Y la profesora se llama Araceli Sánchez, era nuestra profesora para ajedrez, una capa. Es impresionante cómo a esa edad el cerebro de los niños es una esponja, o sea, absorbe todo. Y el ajedrez ideal para lo que es la estimulación temprana para los chicos, les ayuda muchísimo. Se dice que, ¿cómo es que dicen? Loro viejo ya no aprende a hablar. O sea, sí. En el caso del ajedrez hay un límite o cualquier persona puede aprender a jugar. Tenemos un alumno de 85 años en la academia. Vamos, o sea, qué se puede. Bueno. Diego tiene esperanza todavía. Sí, yo intenté, pero contanos lo básico que hay que saber, o por lo menos, no sé si puede mostrar una. ¿Cómo que se dice cuando va a arrancar una jugada? Un movimiento, una apertura, creo que se dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo te puedo mostrar la apertura con la cual probablemente yo estoy sentada acá, que es la que me hizo mi hermano menor cuando. Voy a dejarle ahí a Tirica. No me lleven, por favor. No, por favor. Yo gané 3 tiricas porque nos dan una por cada medalla. Y dos tiricas. Tengo uno. Dos tienen mi sobrino. Ya entregó. O sea, imagínate, me subí al escenario, me bajé y mi sobrino Helio, que estaba ahí mirando, tía, dame ese.
Le di, ¿verdad? Me bajé. Después me subo otra vez y me pidió el segundo. Entonces este tercero ya. No, ya. Igual quedamos todos unos pésimos tíos, ¿verdad? Porque. Sí. Yo regaló. No, pero está ahora muy sobrevaluado. Ahora, sí, qué pucha. Que hay que cuidar como si fuese. Como si fuese tesoro, oro. Sí. Que no te roben acá la salida del canal, ¿o qué? Por favor. Sí. Encima que ya no hay. Por eso. Lo que quisieras. Gaby, ¿cuál es el movimiento que? Es una apertura. Apertura le decimos en ajedrez cuando empieza el juego, que empieza con esta jugada, que es la del peón de rey, o peón de rey para lo que sería el lenguaje antiguo del ajedrez. Hoy día se lee más por las coordenadas, sería la jugada E4, ¿verdad? Y es una trampa, mejor dicho, de apertura, porque si el jugador es muy novato, en mi caso, yo no sabía jugar, mi hermano había tomado clases antes. A mí también hicieron esa jugada que hace, Ah, ya. Que mate directo, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy rápido, ganas en 4 movimientos y es una trampa. Si cae el otro, felicidades. Y si no, bueno, la partida sigue. La idea es aprovechar el alfil sale aquí, podemos sacar el caballo. La idea es aprovechar la fuerza que tiene la dama en el ajedrez. Pues la pieza más poderosa es la dama, porque se puede mover a cualquier casilla. Sí. Y el apoyo que tiene con el alfil en esta diagonal que está aquí, si se fijan, apunta a este peoncito. Sí. Y este peoncito que está en la casilla F7 es el punto más vulnerable cuando empieza la partida, porque solamente está protegido por el rey. El objetivo en el ajedrez no es capturar todas las piezas, que es por lo general que los niños, felices son los niños cuando capturan todo, le comen todito al otro. La teoría de la dama, digamos, el juego de la dama. Sí, claro, comerle todo. El objetivo es hacerle jaque mate al rey. Jaque mate viene del persa, la palabra shahmat, que significa el rey ha muerto. Qué lindo. ¿Y eso vos le decís? No, la posición. Jaque mate ya no tiene solución. Es una posición, pero a veces le decís jaque mate, qué sé yo, si por ahí tu rival vos le hiciste y no entiende qué pasa, le decís jaque mate, ¿verdad? Allí me como un grito de gol que tenés que... No, ahí termina. Ahí sería buenísimo. Jaque. ¿Te imaginas? Claro, jaque mate. Sí, no, yo creo que de ahí sale, por ejemplo, el famoso jaque que decimos nosotros en Paraguay. Claro, el shahmat, digamos, shah, después eso se va así como el ajedrez, ¿verdad? El ajedrez se llamaba antes chaturanga en India, de ahí pasa lo que es el shatranj, o sea, se va cambiando de acuerdo al país. Es la historia que se tiene por lo menos comprobada, que se encontraron pergaminos, se encontraron piezas, ¿verdad? Pero hay muchas teorías donde viene el juego. Y después de ese movimiento, jaque mate. Aquí, por ejemplo, si el negro hace cualquier jugada sin proteger este peón, nosotros con la dama le decimos en ajedrez, pero comúnmente reina, capturas el peoncito. Estoy dejando mi medalla, pero se cae a mi cabeza. Voy a atajar así. Y acá se puede ver, le hace jaque. Jaque es cuando una pieza enemiga le amenaza a tu rey. Sí. Entonces el rey tiene que buscar la manera de escaparse. Como el rey se mueve solo un paso, no puede escaparse porque la reina igual la ataca, ¿verdad? Y aquí tampoco puede. Porque la reina. Sí, y no puede capturar porque nosotros no podemos colocar en jaque a nuestro rey. O sea, no se puede. Entonces acá terminó. Jaque mate. Sí. O sea, lo primero que tengo que aprender es cuidar a ese peón, digamos. Sí. Eso ya es una teoría de apertura un poco más avanzada, pero sí, digamos cuando empieza el juego, si vos estás jugando con alguien novato, vas a tratar de hacerle esto. Este es el mate pastor. Mate pastor se le dice. Jaque mate pastor, sí. ¿Por qué así? Tiene una historia. No sé, en un libro de niños yo leí que era un rey que se fue a jugar ajedrez con un pastor de ovejas y el pastor de ovejas le dio este jaque mate al rey. En un libro de niños leí, pero sinceramente... Sí, claro. Yo la primera vez que jugué me hicieron eso, yo dije... ¿Y tiene algún mensaje aparte, digamos, el tema de la ficha, el rey, hay alguna...? Sí, hay, o sea, este juego lo que tiene es que es un juego en equipo, donde las piezas más insignificantes, porque este peoncito, si se fijan, es el que más hay. Sí. Pero el peón, que vale un punto, sería como el soldado de guerra. Nosotros, yo a los chicos, yo digo peoncito, soldadito, pues estoy acostumbrada a enseñarle a los niños. Pero el peón vale un punto. Pero si el peón llega al final del tablero, se puede transformar en una pieza, como una torre, un caballo, el alfil o la más poderosa que es la reina, ¿verdad? Eso es fantástico, que el peón puede llegar a reina. Claro, o sea que digamos el más insignificante de todo en el tablero se puede transformar en la pieza más poderosa. Yo le escuché así eso a Gaby, me pareció conmovedor, poético, hermoso y democrático. Y tiene algo que a mí me gusta decirle a los niños sobre el peoncito, es la única pieza que no retrocede. Todas las otras piezas vos podés ir hacia atrás, pero el peón es la pieza más valiente porque se va hacia adelante
la amenazan y no puede retroceder. Entonces, siempre que uno da clase con los niños, trata de no solo enseñarle ajedrez, uh-huh, ¿verdad? El juego, sino darle también alguna enseñanza a través del juego para la vida mismo. Tipo, profe, un alumnito me decía hace poco, tengo examen de un mapa. Y mi alumnita estaba nerviosa. Y yo le decía, acordate, un examen de un mapa como una partida de ajedrez. Vos te vas, jugás, das lo mejor de vos. Y si vas a clasificar, vas a clasificar. Y ahora ya tiene que irse a Encarnación, uh-huh, a jugar la final. O sea, qué hermoso. Le enseña mucho la ajedrez. Está en la final de un mapa, está. Sí, está en la final de un mapa. ¿Cómo haces cuando jugás con otra persona? Decía que también tuvieron esa oportunidad con Alex, ¿verdad? Axel. Axel, perdón. ¿Y cómo haces los movimientos? ¿Tenés que coordinar con tu equipo? No, eso fue... En el caso de lo de Sur, se sumaron nuestros puntos nomás. Ah, ya. Pero hay una modalidad que no es oficial, que se llama en ajedrez Copa Davis, le llaman en ajedrez. Sí. Que es vos y yo nos sentamos acá y jugamos contra ellos dos. Y vos haces una jugada y después yo hago la otra. Voy a estar arreglado con tu compañero, ¿sabes qué? Y eso hasta, es técnicamente las primeras 10 jugadas podés, pero después... ¿Y te puede hablar? No se puede hablar, y eso es lo divertido, porque vos tenés tu idea, tu estrategia en tu cabeza, lo que vos querés hacer, y tu compañero te va y te hace cualquier otra cosa. A ver, ¿podemos hacer, por ejemplo, con Diego? ¿Puedes hacer... ¿Cómo hacen para jugar juntos, por así decir? Y lo de aquí, ¿a qué llama maquinita que se va a dar? Dijo Axel, yo la... ¿Qué es esa maquinita? Por favor. Bueno, es el reloj. Me va a pasar. Un reloj de arena. Ahí está. Antes era reloj de arena. Pero ahora, esto es un reloj digital. No, es... El que se usó lo de Sur es más nuevo. Este edición 2010. Si alguien me quiere comprar uno, no me enojo. Hace falta. Porque me regalo, ¿verdad? Sí. El tiempo acá figura 3 más 2. Este botón para empezar. Ahí no sé ¿Para si cada movimiento o para toda la jugada? Para toda la partida. Sí, ahí está corriendo. Cuando uno hace un movimiento, vos haces el movimiento con la misma mano que realizás el movimiento, apretás. Y este se pausa y este empieza a marchar. Claro, tiene que hacerlo bien rápido como para no consumir el tiempo entre la movida y el... Claro, mientras menos tiempo tenés, tenés que jugar rápido. Pues ¿Qué es lo que pasó en el Lodesur? El Lodesur era 3 minutos más 2 segundos para toda la partida. Entonces ahí creo que ahí se puede ver, que es medio, al comienzo se piensa un poco, pero después a medida que va faltando el tiempo, tenés que jugar súper rápido. Bien. Leía que ponderabas que estuvo Axel trabajando con la gente de la penitenciaría del Este. Sí. Ustedes también tienen ese tema ahora de tratar de llevar a algunos lugares. Sí, hay algo que el ajedrez tiene que está muy desarrollado en España. Y justamente yo ahora, el 17 de octubre, voy a tomar un curso sobre eso. Es el ajedrez y sus transversalidades, creo que le dicen, o el ajedrez terapéutico, en este caso del tema de las cárceles. En España está muy desarrollado cómo utilizan el ajedrez para reinsertarle en la sociedad a los presos. Usan el ajedrez para chicos que tienen Asperger, autismo y parálisis cerebral. Ese es el curso que yo voy a tomar de Asperger y autismo, pues me llama muchísimo la atención. El ajedrez también para estrategias de negocios, para empresarios. Ajedrez para personas mayores y de tercera edad, como la ayuda con el ajedrez a esas personas a prevenir el Alzheimer, porque está comprobado científicamente que el ajedrez previene el Alzheimer. Entonces se usa el ajedrez no como una manera de enseñarte a que vos seas un competidor y participe de torneos y ganes, no, sino usar el ajedrez como una herramienta que te ayude en tu vida. Decían también el tema de la ansiedad, no sé si es cierto, que te ayuda también a controlar un poco la ansiedad. Hablaba yo con una ajedrecita hace poquito y mencionaba eso en el caso de los reclusos, las personas privadas de su libertad, por ejemplo. Cosas. Sí. No, ayuda mucho la ansiedad a los chicos que tienen hiperactividad, por ejemplo. Uh-huh. O sea, porque es un juego que ciertamente es un poco absorbente. O sea, una vez que vos te enganchas, ya no salís más. Te tienen que levantar para que te vayan a almorzar y eso. O sea, una vez que los chicos se enganchan, en vez de estar pasando horas jugando videojuegos frente a la tele, viendo YouTube, se pasan horas jugando ajedrez online. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia, verdad? Una duda existencial. El color, o sea, ¿la reina o el rey va en su color? La reina. La reina es el que va en su color. Y pues la, yo de niño siempre nos peleábamos por eso. Sí. No, que tiene que ser el rey, no que la reina. Entonces... ese es un tema cuando uno ve una serie o ve una película. Siempre hay un tablero de ajedrez en alguna que otra escena. Y no solo ajedrecistas, tenemos que ver si está bien ubicada la pieza. Y salió esta serie Gambito de Dama, que seguro que vieron, que fue muy popular. Y nosotros con mi marido, esa serie que duraba 12 episodios, tardamos como 6 días en ver 3 horas porque pausábamos
el momento que aparecía el tablero para ver qué pasaba. El top. ¿Entendés? O sea, y nos quedamos maravillados porque es una serie que está bien hecha. Para empezar, Garry Kasparov fue el que asesoró la serie, o sea, un ex campeón mundial. Pero es lo que tiene el ajedrez que vos mencionabas. A veces vos te vas así a alguna tienda donde hay juego de mesa y ves el rey y la reina al revés. Y es como que querés entrar ahí. ¿Sabes que está mal puesto tu tablero? Sí. ¿Estás interesada? No, quiero que ponga bien, como ¿vos recomendás la serie como ajedrecista? ¿Está bien la serie, digamos? Sí, como ajedrecista está muy bien contada la serie. Las partidas que muestran son reales, o sea, son imitación de partidas de grandes jugadoras. Y bueno, muestra un poco el mundo de lo que es el ajedrez, el mundo también de las mujeres dentro del ajedrez, ¿verdad? Porque en esa época que se desarrolla la serie, las mujeres no es que jugaban los torneos, o sea, antes en Inglaterra mismo, una mujer no podía ir a un torneo de ajedrez ni siquiera a mirar. Uh-huh. Y si iba, tenía que ir con su esposo, por ejemplo. Hoy día las mujeres podemos jugar el mismo torneo que están jugando los hombres. ¿Y están teniendo una predominancia también en las listas de campeones, gente conocida en el mundo del ajedrez también las mujeres? Sí, hay una campaña, de hecho, este año, la Federación Internacional de Ajedrez nombró el Año de la Mujer en Ajedrez. Entonces están haciendo a nivel mundial varios eventos donde, por ejemplo, le ofrecen condiciones a las mujeres. O sea, si vos te vas al torneo, no pagas inscripción, te dan hotel, mejoraron los premios en metálico para las mujeres. Acá en Paraguay se vio también ese auge del ajedrez femenino, por nombrarle a una chica, Paula Oviedo, que ahora mismo está llegando a Buenos Aires con una delegación de paraguayos que se está yendo a Buenos Aires a competir. Ella empató el primer lugar de la semifinal del campeonato paraguayo absoluto. O sea, empató el primer lugar de la semifinal del campeonato más importante en nuestro país, donde participaron varios varones y eran, si no me equivoco, tres niñas, tres mujeres. Paula de 16 años, Renata Mayereyer de 16 y Fiorella de 14. Ya, yendo un poco, ya nos dijiste, bueno, lo que comentabas tu marido, seguridad vos misma, un lugar también de encontrarte con gente que le gustaba lo mismo que vos, o sea, el ajedrez tiene un rol demasiado importante. Y esta fue la coronación para vos, jugar en Paraguay con gente cercana a lo personal, digo. ¿Qué significó esto de jugar con hinchada, que no sé si es tan frecuente en el ajedrez? No, eso de hinchada no. A mí personalmente me... O sea, yo desde que tengo 14 años viajo sola, ¿verdad? Porque mi familia no teníamos medios. Siempre que clasificaba algún panamericano o sudamericano, mi papá y mi mamá tenían que buscar apoyo. A veces dejaban de comprarse cosas que ellos querían para que yo pueda tener para mi pasaje. Entonces siempre que me subía al podio en el exterior, siempre estaba sola. Entonces era como, tenía ahí una amiga que me filmaba, bueno, ya ahora que hay celular, ¿verdad? Antes no había, era la cámara que me filmaba y yo llegaba a mi casa, bajaba en la computadora y ella decía, mira mamá, mira papá, la foto, el torneo. En cambio esta vez fue mi hermano mayor estaba ahí viéndome, mi papá que está acá, mi sobrino, mis compañeros, o sea, eran todos mis amigos que siempre me seguían por las redes sociales viendo así, estaban ahí. Entonces para mí eso es lo mejor que dejó lo de Sur para todos los atletas paraguayos, tenerle por fin a tu familia, a tus amigos, a todos tus seres queridos ahí viéndote competir, que es lo que uno siempre soñó cuando estaba en el exterior, ¿verdad? Gabriela, por último, nada más de mi parte, ¿cómo ves la práctica de este juego en nuestro país y también la promoción, por sobre todo, de este tipo de juegos? Yo creo que ahora con los juegos de Sur va a haber un antes y un después para el ajedrez, porque muchos niños se acercaron durante la competencia. Yo creo que muchos padres también están descubriendo nuevos deportes que no... Yo misma no, había deportes que no sabía que se practicaban en Paraguay y que gracias a estos juegos se está visibilizando también a los propios deportistas. Entonces creo que no solo el ajedrez va a salir beneficiado, sino que también otros deportes. En nuestro caso el ajedrez durante la pandemia creció muchísimo porque el único deporte que vos podías practicar durante el encierro. Y bueno, los niños podían jugar online sin necesidad de salir de la casa. Y bueno, creo que ahora con el Ode Sur, con todo lo que logramos con Axel, se va a visibilizar más. Y bueno, con espacios como esto, ¿verdad? Con las entrevistas que siempre los medios ofrecen y hacen ver que no es todo fútbol. El deporte no es solo fútbol, o sea, acá en Paraguay. Mucha gente se mandó contigo con el tema cuando se supo, porque sos el nombre, cuando pensamos en una ajedrecista, pensamos en vos y era raro que no estés, así que qué gusto que pudiste competir, que tenés esas medallas, que tu papá está acá contento.
En fin, así que todo maravilla. Felicidades. Se queda un pirita. Vamos a hacer una pausa nosotros, pero vamos, queremos sacar una selfie contigo. Sí, antes de cerrar. Contigo con Tirica, hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Te agradecemos mucho por venir, felicidades. Y nada, ojalá que podamos ayudar a que también más chicos jueguen y que esto llegue a las escuelas realmente como un plan de gobierno en serio o educativo alguna vez. Sí, no, tengo entendido que hay una ley, nada más falta la implementación. Yo por mi parte, para la gente que está viendo, en la Secretaría Nacional de Deportes hay ajedrez gratuito para las personas que no puedan pagar una academia de ajedrez, ¿verdad? Ahí yo empecé, enseñé ahí varios años. Tengo mi propia academia de ajedrez con mi marido y nada, si me dejan mandarle saludos a todos mis alumnitos que me están viendo, más vale que me estén viendo. Vamos a ver, y a chicos, la delegación paraguaya que mañana empieza a competir en Buenos Aires, que son alumnos de nuestra academia, de la Academia Bobby Fischer y del Club Sajonia. Excelente. Gracias. La selfie corresponde. Sí, hacemos pausa mientras tanto. Sí. Vamos a la selfie, vos acá. Nos paramos todos. Sí, bueno, sí. Por favor. No dejes hacer ruido el cuello de Gaby, me encanta. Sí. Con Tirica. Acá, con Tirica. La primera por lo menos que trae tantas medallas, ¿verdad? Sí, sí, vení más, Jorge. Ahí, hacemos una pausa mientras tanto. Como la sangre que me corre. Seguimos hablando de noticias nosotros en esta noche. Para hablar de una noticia que podría haber sido quizás mejor, porque vamos a hablar de baja en el precio de los combustibles, aunque lo que se reduce realmente probablemente no sea lo que la gente estaba esperando, los márgenes que la gente estaba esperando. ¿Por qué decimos esto? Porque desde hoy Petropar anunció que van a estar más baratas las naftas, 150 y 200 guaraníes. Estamos hablando de las naftas 88, también la 93 y la 97, y también el diésel. Y estos nuevos precios rigen en todas las estaciones de servicio. Recordemos que 7 de las estaciones que son de Petropar mantienen sus descuentos de 600 guaraníes y se les suma, digamos, este nuevo descuento. Así que atención que hay nuevos precios en las naftas de Petropar. Sí, acá me conviene, sí. 600 guaraníes menos sale el diésel acá, ¿sí? Y si carga 100 litros está ahorrando ya 600 mil aproximadamente. ¿Te rinde, pico, cuando cargas de acá? Y suelo cargar y me rinde. Yo creo que tiene un buen litro acá. ¿Dónde está el negocio? ¿Tenés que llenar tu tanque para que te convenga el precio? Sí, eso es porque 600 guaraníes por litro es la diferencia. Y haciendo por 100 ya es 600 mil. ¿De cuánto es tu tanque? De 140 litros. ¿Cuánto te rinde ese tanque lleno? Y eso ya tengo yo para, si por acá no voy a correr aproximadamente 2 meses. ¿2 meses? Por ahí. Eso es, si, para viajar yo suelo cargar acá. Ahí lo que me resulta. Si estás por acá te conviene, pero de repente la gente que está lejos y viene a cargar... No le va a convenir. Y sinceramente, yo lo que digo, ¿cómo es que nosotros no podemos refinar acá en el Paraguay? Es imposible que nosotros compremos todo ya elaborado y nos sale caro. ¿Para qué compramos así? Si podemos, una refinería acá se puede poner y bien se puede aprovechar. ¿Y conviene? Un poco. Si estás por acá, ¿verdad? Sí, estoy por acá. Hoy anunciaron que bajaron 200 menos en las otras estaciones que no son... Ahora me enteré. Mucha atención, hablando también del Tribunal Superior de Justicia Electoral, hoy anunciaron que van a recibir transferencias intergubernamentales por parte del Ministerio de Hacienda de otros organismos del Estado para poder reparar el sistema de transmisión rápida de los votos. El tradicional conteo rápido que se hace minuto a minuto posterior a las elecciones, buscan reparar esto después del incendio ocurrido hace casi 2 semanas en la sede central de la Justicia Electoral. Recordemos que el TREP se vio completamente dañado y además también el día de hoy sus miembros que acudieron a defender su presupuesto para el año que viene pidieron una ampliación presupuestaria de más de 15.000 millones de guaraníes. Esto para poder hacer frente también a las reparaciones del edificio siniestrado, mientras tanto esperan que se pueda ejecutar la póliza de seguros. Escuchemos más detalles que brindaba acerca de la transferencia, el dinero que va a recibir el TSJE y lo que decía su presidente Jaime Bestar. Con Hacienda se está trabajando, aquí me informan la dirección de administración, que es la que trabaja con Hacienda, una transferencia entre organismos del Estado que no excederá de 20.000 millones
¿Por qué se aplica ese sistema? Porque es una figura que permite la ley de presupuesto en caso de emergencia, en caso de una situación como esta, que permite transferencia entre organismos del Estado y que de este presupuesto de este año, porque esto es inmediato para la aplicación del sistema de transmisión, que es lo que más nos preocupa. El TREP tiene varios componentes que ustedes ya conocen, tiene toda la transmisión de resultados, tiene la... Bueno, tenemos que ir cerrando nosotros 20:55. Pasó rapidísimo esta noche, así que le agradecemos a toda la gente que se fue sumando en este día frío, 12 grados. Así es, y se viene Diálogo Franco, así que no cambien de canal porque en instantes nada más el doctor Federico Franco estará en compañía de Beatriz Denis y bueno, mucha información también en el siguiente programa. Volvemos.